Buenos días, mi nombre es Mónica Vergés y soy la responsable del Archivo Histórico del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Aquí a mi lado está Pedro Arzuaga, catedrático en biología y voluntario en el archivo desde hace 3 años. Entre los dos vamos a contaros, basándonos en grabados del archivo y en libros del Fondo Especial de la Biblioteca, la historia de los 2 primeros rinocerontes indios que llegaron a Europa en el siglo XVI. Se llamaban Ganda y Abada. ¿Era difícil ver rinocerontes en Europa en el siglo XVI? Sí, era muy difícil. El primer rinoceronte visto en Europa fue Ganda. Ganda era un rinoceronte indio que llegó a Lisboa en 1515 como regalo diplomático de un sultán al rey Manuel I de Portugal. Este, después de exhibirlo en su ciudad, decidió mandarlo también como regalo diplomático al Papa León X. En el viaje en barco, en la costa de Liguria, el buque naufragó y Ganda murió ahogado. ¿Y desapareció por ello nuestro rinoceronte? No, en absoluto. Ganda se ha convertido en el animal más reproducido y conocido a lo largo de los siglos, y todo ello gracias a un grabado en madera, una xilografía que realizó Alberto Durero basándose en un dibujo y una descripción de otros, porque Durero nunca vio el animal. De esta plancha se hicieron 6 ediciones, pero solamente uno, la primera, la hizo el autor, Alberto Durero. Afortunadamente, el archivo del museo conserva un maravilloso ejemplar de esta primera edición, distinguible del resto de ediciones por contar con solo 5 líneas de texto. El resto de tiradas o tienen más de 5 líneas o carecen del texto de la cabecera. Es muy probable que esta xilografía fuera vendida por el propio Durero al hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, para su biblioteca de Sevilla. ¿Otras instituciones españolas tienen también ejemplares del rinoceronte de Durero? Sí, hay dos colecciones españolas que poseen la xilografía, la Biblioteca Nacional y la Real Academia de Bellas Artes. Pero la de la Biblioteca Nacional está fechada en 1550. Como ven, tiene 5 líneas y media de texto. Y la de la Real Academia, aunque la fechan en 1515, no está completa. Falta el texto de la cabecera. Por lo que podemos decir que la xilografía de Durero es la única xilografía completa realizada en vida del autor en 1515 que conservan las colecciones españolas. Esta pieza es extremadamente rara, apenas existe en otras colecciones museísticas del mundo, y es la xilografía que ha alcanzado el precio más elevado en las subastas del arte. ¿Ganda fue considerada una imagen fiable de un rinoceronte? Sí, metafóricamente hablando, Ganda tuvo muchísima descendencia y fue considerada una imagen fiable de un rinoceronte hasta la llegada de Clara, otro rinoceronte indio que llegó al puerto de Rotterdam en 1741. Entonces, en los viajes de exploración y la ciencia estaban dando sus primeros pasos de gigante y el animal fue conocido por todos, puesto que el desdichado fue exhibido por Europa durante 17 años. Pero en el siglo XVI y XVII, muchos artistas que jamás habían visto un rinoceronte lo reprodujeron a semejanza del de Durero, con las mismas imprecisiones morfológicas, puesto que no fue copiado del natural. Es muy destacable el cuerno en espiral en la cruz o arranque del lomo. Esta fantasía veremos que se reproduce una y otra vez en las distintas copias posteriores a la muerte del artista. Incluso este cuerno imaginado, el de la cruz, se conoce como cuerno de Durero. Bueno, Pedro, hasta ahora hemos hablado de grabados sobre madera,
pero esta imagen tan influyente en el mundo del arte y de la ciencia fue grabada también sobre planchas de cobre, ¿no es así? En efecto, en 1548 Enea Vico realiza una calcografía a buril basada en la xilografía de Durero, de la cual se conserva un ejemplar en la biblioteca del Escorial. Pero no acaba aquí la larga descendencia de Ganda. Podríamos poner otros muchos ejemplos de calcografías. En el archivo de este museo se conserva una serie interesantísima de 18 estampas de cuadrúpedos fechada en 1583, donde encontramos un ejemplar deudor del rinoceronte de Durero, dibujado y grabado respectivamente por los artistas holandeses Marcus Gerhaers y Frederik de Witt. Y aquí de nuevo, en este mismo archivo, encontramos otra estampa calcográfica, fechada en 1665, que reproduce un rinoceronte a semejanza del de Durero, de otro grabador holandés, Jacob van Meurs, especializado en ilustraciones del Lejano Oriente. ¿La imagen de Durero fue también reproducida en libros de historia natural? Claro que sí. Por ejemplo, Conrad Gesner, en su magna obra sobre la historia de los animales de mediados del siglo XVI, reproduce una vez más el rinoceronte de Durero, pero esta vez utilizando un taco de madera de boj, es decir, hace también una xilografía. Al principio hemos comentado que llegaron dos rinocerontes a Europa en el siglo XVI. Ganda fue el primero, ¿cuál fue el segundo? Bien, en 1581 Felipe II fue a Lisboa a tomar posesión del Reino de Portugal. Y allí se encontró con un rinoceronte llamado Abada, procedente de las Indias Orientales. Abada fue reproducido en un grabado calcográfico de 1586 por Philip Gale. Este ejemplar puede verse en el Museo de Historia de Madrid. ¿Tuvo descendencia Abada? Sí que la tuvo. Para empezar, hay una calle en Madrid que se llama la calle de la Abada. Por cierto, la imagen del azulejo de la calle representa a un rinoceronte inexistente. El nombre de Abada parece provenir de una palabra malaya, algo así como Bada. En ese caso, como la palabra es malaya, quizás no se trate de un rinoceronte indio, sino más bien de un rinoceronte de Java, muy parecido y que también tiene un solo cuerno. El cuerno de Abada es inventado porque debido a su peligrosidad se lo habían cortado en Lisboa. ¿Y Abada tuvo también una influencia en el mundo del arte? Y en el de la ciencia, efectivamente. Una vez más, en el archivo del Museo de Ciencias Naturales existe una serie grabada por Antonio Tempesta en el taller de Jolain en Francia, en el cual se reproduce un grabado calcográfico hacia 1630 en el que aparece un rinoceronte, que es claramente Abada. Hay un libro español conservado en la biblioteca de este Museo de Ciencias Naturales de un autor del siglo XVII llamado Andrés Ferrer de Valdecebro, en el que se habla de las cualidades morales y ejemplos que podemos tomar de los animales. En las dos ediciones, la de Madrid de 1656 y en la de Barcelona de 1696, encontramos dos grabados, calcográfico y xilográfico, que una vez más reproducen a Abada. Pero tampoco es el único, hay más. Incluso el rinoceronte de la historia natural de Buffon de mediados del siglo XVIII no ha utilizado como modelo un rinoceronte verdadero, sino que ha utilizado una vez más a Abada. Y ahora, para terminar, como puede verse, tanto Ganda como Abada han tenido una enorme ascendencia artística y no hemos agotado ni mucho menos el repertorio. Ahora, para terminar, una vez más volvemos a este archivo, en el cual hay una magnífica serie de grabados al aguafuerte del siglo XVII de Stefano Dalla Vella, famosísimo grabador de la Guerra de los 30 años. En una de sus estampas reproduce un rinoceronte asiático que da una impresión de vida que no dan ni Ganda, ni Abada, ni ninguno de sus numerosas representaciones. Nos queda la incógnita de cuál pudo ser el modelo de autor tan importante y de tanta calidad como Stefano Dalla Vella. Si averiguamos quién fue el modelo, ya se lo contaremos. Muchísimas gracias.